Buenas tardes, bienvenidos al programita Salud y Actividad Física que estamos realizando cada mes o cada dos meses aquí en el Centro de la Promoción de la Salud. Mi nombre es Gustavo Adolfo Porras y soy licenciado en Educación Física, Recreación y Deportes y soy instructor también aquí en el gimnasio o Centro de la Promoción de la Salud. Recordemos que este gran espacio que tenemos aquí es gracias a entidades o instituciones como la cooperativa CREAFAN, cooperativa Cogranada y la administración municipal que conforman esa gran alianza Cogranada, lógicamente también enmarcados de todos los programas que tiene Indeportes Antioquia. Entonces hoy vamos a ver lo que es los pasos para el ingreso a el Centro de la Promoción de la Salud o Gimnasio y el inicio, cómo se inicia una actividad física. Entonces, bienvenidos. Entonces, comencemos por el estado de la salud. Cada uno se debe conocer según la edad, el sexo, ¿cierto? Y los hábitos de vida saludable que lleva, de cómo está. Por lo tanto, es recomendable que se haga un chequeo médico, llamado también anamnesis o ficha médico-deportiva. Si tiene alguna enfermedad, una patología, esta la puede realizar en el hospital y que allí en el hospital el médico le haga una prescripción del ejercicio y ya después de que ingrese aquí al Centro de Promoción de la Salud, se le hace un tamizaje, que ahorita más adelante vamos a explicar de qué se trata, y posterior a esto, entonces se estará realizando la rutina que se va a realizar dependiendo de las condiciones y los resultados que haya arrojado este examen. Listo, entonces comencemos que ya, suponiendo que ya tenga la ficha, que no tenga ninguna enfermedad o que las patologías que tenga sean muy, muy someras, pues. Entonces lo primero es que debe usar una ropa adecuada. Listo, comenzando por los tenis. Los tenis deben de ser suaves, de una suela muy suave, ojalá con cámara de aire o de gel o de agua, que se están usando mucho ahora porque evitan el contacto fuerte al estar trotando, caminando, saltando, etcétera, ¿cierto? Debe ser de lona. No son recomendables los tenis de una suela muy dura, poco flexibles, o de cuero o material muy, muy duro, porque esto nos traería lesiones a nivel de la parte lumbar, de los tobillos y de las rodillas. Bueno, siempre se deben usar unas medias, o sea, que sean un poco gruesas, que no sean muy delgadas, o que no vaya a venir pues sin medias, porque sería contraproducente, ¿cierto? Bueno, pues una sudadera amplia, sea de algodón o sea de otro material, pero que sea amplia, cómoda. Si se va a usar licra, que sea licra de algodón, que no sea licra muy apretada, porque esto sería contraproducente para la buena circulación. Al bajar el torrente sanguíneo y volver a subir, entonces nos estaría apretando demasiado, y es bien sabido pues que se ve muy bonito y todo eso, y bueno, y sobre todo las mujeres, pero estamos siendo contraproducentes, porque no, primero, no hay una buena circulación hacia abajo y hacia arriba, la devolución de la sangre. Segundo, no hay una buena vasodilatación, de que el organismo, al estar entrando en temperatura, los vasos sanguíneos se van dilatando. Entonces, quedaría más apretado cada vez que estoy haciendo más y más ejercicios. Y lo tercero es que no dejaría que el cuerpo transpirara, eliminara los líquidos libremente. Entonces, una pantaloneta anchita, o si es la licra, dijimos,
que debe ser de algodón, suave, que no quede muy apretada, o en su efecto la sudadera. Bueno, una camiseta que sea ampliecita también, que no quede muy apretada, que el cuello no quede muy apretado, que las mangas no queden muy, muy apretadas y que sea de algodón, preferiblemente, o de una tela muy, muy suave. Si se va a practicar, lógicamente, un deporte en lugares descubiertos, pues es lógico también que es recomendable usar alguna gorrita o así para evitar las altas temperaturas. Bueno, entonces, la persona ingresa ya al centro de la promoción de la salud o gimnasio, después de haber pagado una cuotica mínima que se paga para mantenimiento en una de las cooperativas, ya sea Cogranada o CreaFan, y la trae acá. Entonces, recordemos que estos centros de la promoción de la salud son y pertenecen y son administrados y son patrocinados prácticamente en un 80-90% por la Alianza por Granada, que la Alianza por Granada la conforman la cooperativa CreaFan, la cooperativa Cogranada, la administración municipal, a través del programa Por Su Salud Muévase, pues, que es de Indeportes Antioquia. Entonces hay que tener en cuenta esto, que ellos son los que promocionan todas esas actividades de la salud. Llámese aquí en el gimnasio, llámese las rumbas aeróbicas, los aeróbicos, las actividades deportivas que programan en el Coliseo. Y es bien importante anotar este gran apoyo que le dan las cooperativas, y en este caso en asociación con la Administración Municipal e Indeportes, a todos estos programas tan importantes de promoción de la salud. Bueno, ya viene la persona, trae su recibo, un recibito que le dan de la cuotica mínima que pagó para el mantenimiento de los mismos aparatos del espacio físico. Entonces se le hace un tamizaje, ¿ya? Recordando que sí debe de traer hidratación. ¿Cuál es la hidratación recomendable? Para las personas normales y que se alimentan normal, que tienen una alimentación balanceada, la hidratación recomendable es agua, simplemente agua. Las personas que tienen una actividad muy dura durante todo el día, ¿ya?, o que no se pueden alimentar a buenas horas o con buena alimentación, es recomendable utilizar unas bebidas hidratantes como Gatorade, Power, llámese cualquier otra bebida que tenga electrolitos. ¿Cuáles son los electrolitos? Son magnesio, potasio, cloruro y sodio. Que si usted tiene una buena alimentación, usted no necesita estar tomando que Gatorade, que Red Bull, que Power, sino que usted simplemente trae agua. Y el mismo organismo, como tiene una alimentación balanceada, va a proporcionar todos estos electrolitos. Entonces, simplemente con el agua. No quiere decir que si usted trae Gatorade o trae alguna de estas otras bebidas, o una aguapanelita con limón o agua con limón, etcétera, no sea recomendable. También es válido y también es una bebida hidratante. Pero no hay que ponerle mucho misterio, pues, a que tiene que ser una bebida, pues, energizante, no, una bebida hidratante simplemente. Bueno, se viene también con una toallita. Las personas que sudamos mucho, las personas que sudan mucho es por higiene y por estética, es recomendable mantener una toallita para el sudor o colocarla en el aparato donde usted va a utilizar, que después lo va a utilizar otra persona o que anteriormente lo utilizó otra persona. Bueno, entonces la persona ya viene con uno de estos recibitos. Si es de la cooperativa que haya pagado, por decir algo, la pequeña cuota en Cogranada, o que la haya pagado en CreaFan, o simplemente va a pagar la sesión, que sería 1.000 pesitos estudiantes, 2.000 pesos asociados a las cooperativas y 4.000 pesitos los particulares. Por eso es conveniente que nosotros como que nos afiliemos a una de las cooperativas para que aprovechemos todos estos espacios a unos precios muy, muy módicos. Entonces ya tiene este recibito. Lo que hacemos es inscribirlo en una de estas tiqueteras. Tiene derecho, pues, a un mes de clases, la cual se les va marcando cada que llegue, con el nombre, si es asociado,
y se le va marcando clase por clase durante todo el mes. Recordemos que tiene 12 clases. Después de esto, entonces se inscribe en una de las planillas. Se inscribe en una de las planillas, perdón, aquí. El ingreso, si es asociado, todos los datos, cédula, edad, teléfono, asociado, valor y la firma. Esto para llevar un control, lógicamente, de todos estos programas que se tienen que evidenciar ante los debidos instituciones que patrocinan y que son, digámoslo así, los autores de todos estos programas y proyectos. Bueno, después de estar ahí y estar ya inscrito pues en las tiqueteras, entonces lo que se le hace es un tamizaje. Tamizaje, que es un formato diseñado por Indeportes Antioquia, donde viene entonces lo que es municipio, la fecha en que ingresó para la evaluación, el nombre, la edad, peso, talla, el índice de masa corporal. El índice de masa corporal nos va a decir cómo estamos, cómo arrancamos, el peso para la talla y la complexión, para ver que si estamos saludables o no estamos saludables. Si fuma, el perímetro abdominal, si tiene problemas con azúcar, dislipidemias como colesterol, triglicéridos, para uno saber cómo le va a hacer la rutina. Y la presión arterial. Y aquí están las tablas de resultados, ¿ya? Entonces, si tiene bajo peso, si es normal, sobrepeso, obesidad tipo 1, 2 o 3. La presión, si está normal, si está hipertenso, si está hipertenso en grado 1, grado 2 o grado 3. Y en los perímetros abdominales, qué tan pasado está según las tablas. Con base en esto, entonces realizamos nosotros una rutina personalizada, ¿ya? Realizamos una rutina personalizada con el peso, talla, edad, nombre, fecha en que inició las pesas, si tiene antecedentes con el ejercicio en otros centros de acondicionamiento. Y el objetivo. Si el objetivo es simplemente mantenimiento físico, si es tonificación muscular, si es preparación física para una actividad deportiva, si es rebajar de peso, rebajar volúmenes de grasa, o simplemente rebajar abdomen o aumentar masa muscular. Entonces, dependiendo de eso, se le hace una rutina día por día, dependiendo de los días que vaya a venir. Y aquí se le hacen unas observaciones. Las observaciones es como las recomendaciones alimentarias que se le hace a la persona. ¿Qué debe comer para cumplir ese objetivo? ¿Qué no debe comer? ¿Qué debe aumentar? ¿Qué debe disminuir? ¿Ya? ¿Qué otros productos o qué otros alimentos puede suplementar? Etcétera, dependiendo de esto. ¿Para qué? Para lograr ese objetivo. Y ya cada mes se evalúa esta rutinita y se va mirando qué logros se van adquiriendo y qué modificaciones se les puede ir haciendo a cada una de las rutinas. Bueno, entonces, la persona ya ingresó acá, se le hizo todas las papelerías, se le hizo todo el tamizaje, donde hay un tallímetro, pesa, cinta métrica para hacer todo este tamizaje, y la persona ya va a arrancar. ¿Listo? Entonces, lo primero que debe hacer es un buen calentamiento. Recordemos que el calentamiento consta de tres partes, que es movimiento articular, activación dinámico general, que es elevar un poquitico la frecuencia cardíaca, la ventilación pulmonar, y la temperatura y el estiramiento, bien importante para evitar lesiones deportivas. ¿Listo? Entonces, ese calentamiento debe durar más o menos 15 minutos, que se realiza acá también. Todo el ejercicio debe ser bien programado y muy progresivo, sin exagerarnos al principio, ¿ya? Porque vamos a entrar a un acondicionamiento físico o a un mantenimiento físico o a un programa de actividad física diferente que el organismo no estaba acostumbrado a hacerla, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que hacer es instruir bien a la persona para hacer un buen calentamiento e instruir bien a la persona para que no se vaya a exagerar, tanto en el ejercicio cardiovascular como en el ejercicio de tonificación o de pesas. Entonces, vamos enseguida a mirar cómo se hace un buen calentamiento.
Bueno, entonces comenzamos con el movimiento articular, moviendo tobillos, unas 10 repeticioncitas. Después las rodillas, de abajo hacia arriba. Después la cintura. Luego hombros, cuello y brazos. Ya ahí está el movimiento articular. Después de que hagamos este movimiento articular, vamos 5 minutos a un aparato donde vamos a tener el movimiento de brazos y piernas a la vez, que se llama la elíptica. 5 minuticos muy suave, con buena respiración, siempre respirando por la nariz y botando por la boca, ¿ya? Para evitar los famosos vasos o vientos en la parte del abdomen y para tener una mejor oxigenación del organismo. Después de que salió de la activación general, donde le damos temperatura, frecuencia cardíaca y ventilación pulmonar, entonces venimos acá y hacemos el estiramiento y también arrancamos de abajo hacia arriba. Estiramos primero la parte posterior de la pierna, parte anterior, estiramos glúteos, abdomen, brazos, cuello, etcétera. Listo, ya ahí estamos listos. Ya después de que ya estemos listos en ese calentamiento, entonces nos dirigimos ya a la actividad central de la sesión. Se va a iniciar con ejercicio cardiovascular muy suave, muy progresivo, y vamos aumentando dependiendo de la rutina, de los resultados que haya arrojado el tamizaje. Vamos a mirar qué tanto cardio le vamos a colocar a esta persona, qué tanto ejercicio en las bicicletas, elípticas o caminadoras. Luego salimos y también vamos a mirar cuál es la mayor necesidad que tiene esa persona. Si aumentar un poquitico de brazos, o tonificar glúteo, o pierna, o sacar un poquitico de pecho, o simplemente hacer repeticiones de tonificación sin aumentar masa muscular, sino al contrario, disminuir niveles de grasa. ¿Listo? Y a lo último de la sesión, lógicamente, terminamos con ejercicios abdominales y estiramiento, sin dejar de tener en cuenta que tenemos que hidratarnos antes, durante y después de la actividad física. Así el organismo a veces no nos pida los líquidos, el organismo a veces no da esa respuesta o no insinúa esa necesidad, pero nosotros debemos de prever que el organismo, si está sudando, si está realizando una actividad física, necesitamos hidratarnos muy bien.